nuestro perfil, Diarios Digitales Vive, en una jornada excepcional de tenis. Se termina un torneo, el Sub-10, aquí en el Trébol, con Gerardo El Negro Contreras. El Negro Contreras, como a él le gusta que le digan. El alma mater, detrás de él hay mucha gente, muchos esfuerzos y sacrificios. Felicitaciones por este torneo. Un broche de oro, creo, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, sí, hay mucha gente. Tal vez soy la cara visible, pero hay mucha gente atrás mío y fundamentalmente los dos clubes que trabajan juntos. Vos sos una ciudad chica, sabes que a veces hay mucha rivalidad entre los clubes, pero logramos hacerlo juntos, potenciarnos y hacer un gran encuentro, que los chicos la pasen bien, que disfruten y con una modalidad que tenemos de que los chicos se alojan en casa de familia, así que el tiempo acompañó. Este es un torneo aparte que se realizó dos veces. En julio teníamos todo listo y tuvimos que suspender por lluvia. Que decir que el esfuerzo este año fue doble, pero es una satisfacción que la gente se vaya contenta y que los chicos se vayan felices. Realmente valió la pena. Acaba de terminar, vimos un muy buen nivel de tenis de los chicos, de los niños. Vimos que llegaron muchas asociaciones a jugar. Y vimos que todos están contentos, ¿no? Esa inauguración me queda grabada seguramente en el teatro, un teatro hermoso que tienen ustedes, con algo adicional que me parece fantástico, que se lo homenajee a cada uno de los niños antes de comenzar el torneo, algo hermoso, que algo que no estábamos acostumbrados, por lo menos en nuestra zona, y con un broche de oro en la entrega aquí al pie de las canchas, con todos los chicos y los papás contentos, el que ganó más contento seguramente, el que perdió no tanto, pero todos felices por haber llegado a la meta de finalizar este torneo. Sí, sí, es la modalidad esa de premiar a todos los chicos. Primero hay que premiarlos a todos en el primer día, porque junto con los padres y los capitanes es un sacrificio muy grande. En este momento se está viendo una situación difícil del país y tener 13 delegaciones es una satisfacción muy grande, más allá que tuvimos que dar dos de baja porque el Trébol tiene capacidad para 13 equipos nomás, pero había 15 equipos que querían venir. A los organizadores del Trébol nos llena de orgullo que todos quieran venir al Trébol. Y sí, otra cosa que quería decir es el nivel de jugadores, más allá del campeón Córdoba, que tiene un gran equipo. Que los felicito, a ustedes también, a sus papás, que salió campeón. Corrientes tiene un gran nivel. Buenos Aires, que salió tercero, tiene un gran nivel. Ayer Rosario y Córdoba hicieron una gran semifinal. Y bueno, felicitarlos a todos, porque vimos chicos de en los últimos 9 años, creo que este es uno de los niveles más parejos y mejores. Y lo más importante, otra de las cosas, es que vemos 26 nenitas jugando al tenis. Que nos cuesta tener mujeres jugando al tenis y acá hay 26. Y ojalá el sistema este no cambie para que la federación estemos obligadas a llevar a mujeres junto con varones a los torneos. Porque si se llegan a dividir, me parece que vamos a empezar a perder, porque ahora con la obligación de tener mujeres, trabajamos todos para tenerla, para tener no solamente dos en el Nacional, sino muchas más jugando en nuestras federaciones. Pero 26 es mucho y juegan muy bien con las nenas. Y yo muy satisfecho por esto. Hace poco tiempo tuvimos la posibilidad de estar en una clínica donde esta pregunta o esta respuesta que usted me acaba de dar se la hacía yo al Mago Coria, ¿no? Hoy sabemos que está o estuvo en estos días el papá, que estuvo el Cacho Coria, que estuvo gente del ATT o por lo menos si no estuvo Rodrigo Molar o algún representante. Creo que eso también es muy bueno para que las instituciones de base, estas, ¿no? Donde está la semilla tratando de germinar, tengan un aliciente especial. Sí, sí. Bueno, Horacio no pudo venir porque tenía un compromiso muy, muy importante en San Pablo de hace 6 meses atrás. Agradecerle, nos llamó todos los días, me preguntó todos los días cómo estábamos. Y bueno, también a Cacho, que estuvo acá. Pero yo creo que es un proyecto que hay que darle mucha más importancia al Sub-10. Yo creo que, bueno, justo están jugando Copa Davis en este momento, pero tiene que venir más gente importante. Porque es el semillero, es un torneo que aparte es muy lindo porque es por equipo y no nos olvidemos que termina este año para muchos y dejan de jugar por equipo, salvo que sean muy buenos, jueguen Sudamericano, Copa Federación o Copa Davis. Si no, se juega más por equipo y es un formato muy lindo porque los chicos aprenden a jugar en equipo. Después, el año que viene, G3, G2, G1 y ya se vuelve individual más de lo que es. Pero yo creo que hay que prestigiarlo más. Y la forma de prestigiarlo, primero organizarlo bien, es la función nuestra. De los padres apoyar y de la Asociación Argentina de Tenis es
darle mucha importancia. No tuvimos a Horacio, pero me parece que tienen que venir, supervisar, ver, hablar con los padres, hablar con los jugadores. Y nosotros somos ciudades chicas que son pymes del tenis y son las pymes que donde salen los buenos, entonces hay que darle más apoyo. Gerardo, bueno, no nos queda más que volver a decir gracias por esto, gracias por trabajar por los chicos, por la juventud, por el esfuerzo suyo, estar todos los días en la práctica, por disfrutar de su nieta, lo vemos que está muy enamorado de ella y me parece fantástico. Es la vida que va pasando, es lo que va quedando. Y bueno, y mucha gente que estuvo detrás de usted, papá, casa, integrantes de las comisiones, del otro club, porque a veces hay una rivalidad en los clubes. Creo que todo eso es lo muy bueno, es lo muy bueno que se logró también, ¿no? Sí, sí, no es fácil, ya te dije, hacer un torneo a media en una ciudad chica, pero trabajamos, coincidimos, y en las partes que no coincidimos, bueno, limamos aspereza. Pero lo importante es que cuando la gente viene de afuera, ve que el trébol está unido y a nosotros nos llena de orgullo que gente de otras partes esté en el trébol, esté en los dos clubes del trébol. Y otra cosa que ve mucha la gente que viene de otras federaciones es que cuando llega a los clubes del trébol siempre están con una obra o terminando una obra, y eso quiere decir que le estamos poniendo mucho... mucho amor a todos los deportes y a lo mejor es una ciudad chica con dos clubes realmente muy grandes, que no pasa en muchos lados. Son clubes con rivalidad, pero bueno, trabajando juntos y que cada día tienen una hora nueva y están cada día más lindos. Eso a los que somos del trébol nos llena de satisfacción. Gracias, Gerardo. La satisfacción la tenemos también todos los papás de haber estado concurriendo a este lindo evento, este hermoso evento. Nos llevamos la mejor de la visión de una ciudad, de un pueblo grande, como se le quiere decir, y felicitaciones a usted y en nombre de usted, a toda la gente que hizo posible esto y a seguir trabajando por la juventud. Sí, es lo único que nos interesa, que los chicos la pasen bien, y felicitaciones a usted, papá, que fue campeón, y a la Federación de Córdoba, que es hace 9 años que hacemos el torneo y es una federación junto con Rosario, Buenos Aires, Litoral, que estuvieron en todos los encuentros. Realmente se deben sentir bien si vienen 9 años seguidos al trébol, y esperemos que sean mucho más. Acaba de finalizar el torneo sub-10 de tenis en el trébol. Estamos con algunos protagonistas, nos vamos presentando. Y bueno, ¿qué le pareció este torneo? Me llamo Ian, represento a Buenos Aires. Este torneo me pareció muy lindo, muy bueno, como salió todo. Una lástima que no pudimos jugar la final con los cordobeses. Y una lástima que no le podemos volver a jugar, que justo se van a sub 12. Mucha suerte en 12. Bien, gracias. Seguimos con la niña, la presentación. Me llamo Dafne, también represento a Buenos Aires y me encantó el torneo y me divertí mucho. Me llamo Juan Ignacio y represento Córdoba. ¿Qué le pareció el torneo, Juan Ignacio? Me pareció muy lindo y difícil también, porque estamos jugando mucho mejor todas las otras provincias y me gustó. Bueno. ¿Cómo está Anita? Bien. ¿A quién representó? A Córdoba. Me pareció muy lindo el torneo, lo disfruté mucho. ¿Te gustó? ¿Hiciste muchos amiguitos? Sí. ¿El karaoke anoche qué tal? Muy lindo. ¿Qué le pareció, señorita, este certamen? ¿Qué le dejó en este final? Nada, estuvo muy lindo y también un poco difícil, pero me pude divertir y me gustó que dormamos en casa de familia porque hicimos como nuevos amigos. Me llamo Santiago Tobes, me pareció muy lindo. ¿A quién representó? A Buenos Aires. ¿Y qué le dejó el torneo más allá de los resultados? Una muy linda experiencia. El Lorenzo Alfred. Bien, ¿y qué te pareció, Lorenzo? Lindo. Rodrigo, sí, capitán de Córdoba, hace varios nacionales ya. Y bueno, acá terminando y por suerte pudimos conseguir el tercer campeonato. Terminamos primero de nuevo. El tercer campeonato consecutivo. ¿Cómo se trabaja con los niños? ¿Qué se comparte? Y cada certamen deja algo, ¿no? Totalmente, se comparte todo,
porque bueno, este justamente por ahí no tanto porque duermen en casa de familia, pero se comparte desde dormir juntos en los albergues, ayudarlos a que se bañen, a acomodar las camas, a comer, a todo. Así que se comparte un montón. ¿Cómo se manejan las presiones? Porque bueno, todo el que compite quiere ganar, un deporte es algo individual. ¿Cómo se manejan las presiones, no solo de los niños, sino también de los papis? Sí, lindas presiones, digamos, son, porque pasan muchas emociones por ahí en los momentos y con los chicos, bueno, tratando de calmarlos lo más que se pueda. Algunos se ponen más nerviosos, obviamente, otros no tanto. Y más allá de lo tenístico, uno trata justamente eso, que aprendan un montón de otras cosas, así que en los partidos que traten de crecer partido a partido. No, la presentación y las felicitaciones por estar presente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Presón y vengo en representación de Buenos Aires. Buenos Aires siempre Buenos Aires, ¿no? Y bueno, hay quizás una rivalidad con los distintos equipos. ¿Qué te deja este certamen? La verdad que en realidad todo lo opuesto, porque, por ejemplo, en este encuentro compartimos habitación con el profe de Córdoba y la verdad que con los profes de todas las provincias, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, la pasamos increíble. Los chicos, lo más importante, que se hicieron amigos entre ellos. Ayer a la noche en el karaoke estaban todos juntos. Y la verdad que es un torneo súper importante porque se juega en equipo, porque acá empieza el tenis. Y es muy importante formar valores que por ahí en un torneo nacional, por ser individual, no los tiene. Entonces, muy lindo el torneo, muy linda la organización, muy bien los chicos y excelente la onda de los profes. La verdad que muy feliz por eso. Franco Grover. Bueno, Franco, ¿qué te dejó este certamen? ¿Qué aprendiste? Me hice muchos amigos. Soy Nicolás Bulacio de San Nicolás. Junto a Laura Modares somos los capitanes de Atenova, que es la Federación del Norte de Buenos Aires. La verdad que muy contento con la organización acá de la gente del Trébol. Estuvimos muy, muy conformes con todo. Nos trataron excelente. Así que bueno, nada mejor para que los chicos puedan pasar un torneo agradable y divirtiéndose, que era la idea, ¿no? Ignacio del Piano. Yo juego para la Asociación de Atenova. ¿Y qué tal, qué te dejó el certamen, tanto en lo deportivo como en los amigos y en las fiestas? Sí, tuve muchos amigos, el karaoke estuvo buenísimo y lo disfruté. Vamos, seguimos presentando a una niña integrante de un equipo de... Litoral. Del Litoral. ¿Qué te pareció el certamen? Bien. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina, sos de acá y del Trébol. ¿Hiciste muchos amiguitos? ¿Te gustó? Sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones, ¿no? Gracias. Bien. Seguimos aquí con otro niño. ¿Su nombre? Manuel Martinengo. Bien, ¿para quién jugó y qué le pareció el certamen? La Federación del Litoral y estuvo bueno, hice muchos amigos. ¿Y el tenis? ¿El nivel de tenis? Está bueno. ¿Está bueno? Sí. Lindo, entonces. Bueno, felicitaciones. Mi nombre es Churi. El Jerónimo y... ¿Qué le pareció el certamen? Bien. ¿Lindo? Sí. ¿Le gustó? Uh-huh. Bueno, felicitaciones, Yuri. Ahí está. Bien. ¿Para quién jugó usted? Litoral. ¿Su nombre? Juan Cruz Cantuya. ¿Te gustó el certamen? ¿Qué te pareció? Sí, todo bueno. ¿Nombre? Candela Vázquez. ¿Para quién jugó? Para Atenova. Atenova. ¿Le gustó el certamen? Sí. ¿El nivel de tenis muy bueno? Sí. Bueno, gracias, Candela.